porque la pandemia no terminó, pero bueno, es mucho más presencial, así que esperemos que salga bien este semestre. Y bueno, gracias Ricardo, adelante. Gracias a ustedes por la invitación. Este es un trabajo que hemos hecho en conjunto con Leonardo y Thomas Ranford. Con Thomas, acá está Leonardo, este es Thomas que está en Canadá. Con Thomas habíamos trabajado hace ya varios años sobre problemas muy, muy cercanos. Y ahora, digamos, retomamos remotamente el trabajo que voy a contar un poco, ¿sí? Se trata de problemas de intercambiabilidad, en particular de test para intercambiabilidad. Bueno, entonces vamos a considerar dos problemas. Uno es testear cuando un vector aleatorio tiene una distribución que es intercambiable, o sea, que es invariante por permutaciones. Y si además de ser intercambiable, es invariante por signos, o sea, que si cambio los signos, o sea, que las coordenadas son simétricas, ¿sí? Además. Entonces, el plan es caracterizar las distribuciones que son intercambiables en términos de sus proyecciones univariadas. ¿Sí? Esto es importante en el sentido de que nos va a permitir, digamos, trabajar en lugar de en un espacio de dimensión alta, digamos, en un espacio de dimensión 1. Perdona, Ricardo, ¿qué quiere decir sync invariant? Sin invariant, ahora después lo defino Está, bien, perfecto, adelante, adelante. pero es que, digamos, puedo a cualquier coordenada ponerle un 1 o un menos 1 y la distribución es la misma. ¿Sí? Gracias. Entonces, en función de los resultados, vamos a proponer nuevos test de hipótesis que son buenos, que son computacionalmente rápidos, tienen buena potencia y evitan la maldición de la dimensionalidad al reducir el problema a dimensión 1. Y luego lo vamos a comparar con algunos resultados previos que hay en la literatura. Y una última observación es que algunos de estos resultados se pueden extender al caso infinito dimensional, que sería, digamos, datos funcionales multivariados. Bueno, entonces empiezo recordando la definición de intercambiables. Un vector x1, xd es intercambiable si tiene la misma distribución que el vector que se obtiene aplicando cualquier permutación a sus coordenadas. Bueno, el hecho que las variables sean intercambiables es importante en algunas aplicaciones en estadística. ¿Sí? En particular, digamos, todos los test de permutaciones que tienen niveles exactos de distribución, requieren que las variables sean intercambiables. Desde el punto de vista de las aplicaciones, es bastante razonable suponer que cuando uno tiene vectores de datos, que la información correspondiente al iésimo sujeto no depende del orden en que recolectamos los datos. ¿Sí? A pesar de que, en general, uno, en lugar de suponer intercambiabilidad, supone una hipótesis bastante más fuerte, que es que los datos son independientes, igualmente distribuidos.
Por otro lado, digamos, hay bastantes teoremas límites para el caso de variables intercambiables, aunque son más delicados que los del caso IID. Digamos, en particular en los últimos años hay refinamientos de leyes de grandes números y teoremas centrales del límite. Bueno, la relación entre independencia e intercambiabilidad fue estudiada por un famoso teorema de Finetti, que dice lo siguiente: si tenemos una sucesión de variables aleatorias cuya distribución es invariante bajo permutación de una cantidad finita de sus coordenadas, entonces la distribución de X es una mezcla de medias producto. ¿Sí? No sé si son familiares con este resultado. Sí, sí. Bueno, el teorema de Finetti, digamos, requiere que sean intercambiables para sucesiones, pero también hay resultados para vectores intercambiables. En particular, hay un resultado de Janson de 2016 que ahora voy a mencionar. Entonces, el teorema dice así: tenemos X1, XD, variables aleatorias en algún espacio de probabilidad, a valores en un espacio medible. Y supongamos que X1, XD es intercambiable. Entonces hay una medida asignada, de modo que la probabilidad de que el vector esté en un conjunto A es integrar una medida producto respecto de esa medida asignada. O sea, es una mezcla, en este sentido es que se dice que es una mezcla de distribuciones de medias producto. La diferencia con el teorema de Finetti es que en el teorema de Finetti, digamos, la medida es una medida de probabilidad y además es única. ¿Sí? En el caso de intercambiabilidad finita, la medida es una medida asignada y además no es única. Bueno, y esto tuvo mucho impacto, digamos, en el enfoque bayesiano, porque uno lo puede pensar de que, digamos, uno elige la medida psi como distribución a priori, en el espacio de las probabilidades sobre S, y luego X1, XD son ID con la misma distribución pi. Pero perdón, Ricardo, pero si es signada, ¿cómo funciona eso? Es signada finita. Sí, está, pero ¿cómo sorteas una medida asignada? ¿Cómo sorteas? Y es la diferencia de dos medidas, ¿no? Ah. ¿Sí? Ok. De todas maneras, yo no voy a usar nada de estos resultados, era simplemente, digamos, para ver un poco cuál es la relación y por qué el problema puede ser relevante. No, lo que digo es que una prior es una medida de probabilidad. Bueno, De Finetti lo hace en este marco. ¿Sí? El tema es que, digamos, para lo que en realidad, digamos, es una versión de intercambiabilidad más fuerte, ¿verdad? Que sean, ¿sí?, las infinitas a que sean finitas. Exacto. Y a nosotros nos va a interesar, digamos, las finitas, ¿no? Okay. Y vos, perdona, pregunta media chota, pero vos cuando tenés un vector, ¿no podrás meterlo siempre en una sucesión infinita?
Pero no te olvides que tiene que ser intercambiable para todo su conjunto finito, ¿no? No sé si se puede hacer eso. Sí, si se pudiera habría una medida finita, pero se ve que no se puede, pues si no, Sanson lo debe haber pensado, está bien. Sí. Digo, hay más resultados aparte del de Janssen, pero digo, difícilmente, digamos, sean mejores, ¿no? Porque este tipo es bastante espectacular, ¿no? Bueno, de todas maneras, digamos, no lo vamos a usar. Esto era como una introducción. Bueno, entonces, lo que voy a contar, digamos, va a seguir el siguiente camino. Primero voy a caracterizar las distribuciones intercambiables en términos de las proyecciones unidimensionales usando una generalización del teorema de Kramer-Wolf. Después vamos a derivar a partir de ahí test para intercambiabilidad y para intercambiabilidad más invarianza de signos. Y más, en realidad los teoremas valen si la invarianza ocurre respecto de la acción de cualquier grupo de matrices ortogonales. Aunque intentamos pensar otros ejemplos de interés y no hemos encontrado por ahora. De modo que si a alguien se le ocurre, es bienvenido. Y después vamos a hacer algunas simulaciones. Bueno, entonces, el teorema de Kramer-Wolf, digamos, lo vamos a renunciar de esta manera. Dado dos probabilidades en RD, con D mayor o igual que 2, voy a denotar por EPQ el conjunto de vectores de RD, tal que P y Q tienen la misma proyección en el subespacio generado por X. Esto es equivalente a que las funciones características coincidan. Y resulta que este conjunto es un cono cerrado. Bueno, entonces el teorema Kramer-Wolf lo podemos renunciar como diciendo que dos probabilidades, P y Q, coinciden si EPQ es todo el espacio. ¿Sí? Simplemente porque estamos diciendo que, bueno, las funciones características coinciden para todo valor de X. ¿Sí? Bueno, y hace unos cuantos años, en el 2007, con Juan Cuesta y Ranford, habíamos probado el siguiente resultado. Que en lugar de pedir de que esto sea todo el espacio, alcanza con que este conjunto tenga medida positiva. Bajo la suposición de que se verifica la condición de Carleman, que es que esta serie diverja. ¿Sí? O sea, tiene que ver con colas livianas, ¿verdad? ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? Todo bien. Ok. Bueno, en ese artículo hay una larga discusión sobre las hipótesis, ¿sí? Y en particular se muestra que la condición de Carleman es óptima, o sea que no se puede debilitar. ¿Sí? Ahora, una primera observación es que en nuestro caso nosotros queremos aplicar a un problema, digamos, menos general, ¿verdad? Donde las
medidas P y Q están vinculadas, porque Q es P por T a la menos 1, donde T es una matriz de permutaciones. ¿Sí? Y entonces uno podría pensar de que a lo mejor uno puede debilitar las condiciones, o sea que digamos, uno pueda evitar, por ejemplo, la condición de Carleman y reemplazarla por una más débil. ¿Sí? Sin embargo, no es el caso. Y eso lo mostramos en construyendo, digamos, contraejemplo, donde, digamos, T es un operador lineal tal que T a la N es la identidad para algún N mayor o igual que 2. Y consideramos el caso donde, digamos, esta sucesión, en lugar de dar infinito, da finita. Y en ese caso, digamos, tenemos que se cumple la condición, el cono es de medida positiva, pero las medidas son distintas. ¿Sí? O sea que de nuevo, digamos, aún en este caso no hay manera de evitar la condición que agregamos. Bueno, entonces la idea es que vamos a aplicar esto para nuestro problema. Bueno, esto es una observación que en realidad, digamos, lo único que necesitamos es que exista un n tal que t a la n sea la identidad para una transformación lineal, que es el caso en particular, estos dos casos cumplen con eso, pero podría potencialmente tener alguna otra aplicación donde interese, digamos, esta condición un poquito más general. Bueno, antecedentes, digamos. Hay algunos, no hay demasiados. Hay un trabajo del 2003 de Bock, Norendinov y Gamerman para el caso de datos binarios. Perdón, lo consideran en general, y para el caso de datos binarios hay un resultado bastante reciente, del 2021, usando algo parecido. Y hay otro test de Genesi y sus coautores, que están basados en cópulas para el caso de dimensión 2, y que les fue extendido por Harder y Stadtmüller al caso de mayores dimensiones. De todas maneras, se necesita usar el bootstrap para calcular el valor crítico del test. Bueno, entonces ahora sí empezamos con la parte de aplicaciones. Entonces, vamos a aplicar los resultados previos. Vamos a considerar un procedimiento que es distribución libre, que incluso funcionará en dimensión infinita. Y después vamos a considerar un segundo procedimiento que no es distribución libre y que hace uso del bootstrap. Bueno, entonces, este es el marco. Voy a considerar D mayor o igual que 2. Voy a denotar por sigma D al grupo de permutaciones de 1D. Dado una probabilidad P en RD y una permutación, voy a denotar P sigma como P compuesto con T sigma a la menos 1, donde T es la transformación lineal que permuta, por ejemplo,
una base. Entonces, P sigma es la distribución de haberle aplicado la permutación a las coordenadas del vector D. Entonces, lo que tendremos que testear es si P sigma es igual a P para toda sigma, para toda permutación. Ok. Bueno, parece medio loco intentar testear para toda permutación. Sin embargo, podemos hacer una observación sencilla pero muy útil, que es la siguiente. Consideremos el conjunto de permutaciones donde P y P sigma coinciden. Entonces es fácil ver que la composición y la inversa están en G, y por lo tanto este conjunto es un subgrupo del grupo de permutaciones. En particular, si G contiene un conjunto de generadores del grupo de permutaciones, entonces G va a dar todo el grupo de permutaciones, o sea que P sería intercambiable, o sea que en realidad basta con trabajar con algún conjunto adecuado de generadores. Y el asunto es que, aunque tenemos D factorial permutaciones, el grupo se puede generar solamente con dos permutaciones. ¿Sí? Por ejemplo, un ciclo que manda uno al siguiente y uno que cambia de lugar el 1 con el 2. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Está claro esto último? Sí, pero sigma 2 no sería 2, 3, 4, etcétera, D y 1 al final. Pues eso es la identidad sigma 2, ¿no? No, el 1 va al 2, el 2 va al 3, el 3 es una permutación circular, es esta, ¿sí? Y este al 1 va al 2 y el 2 va al 1. ¿Ok? Ta, gracias. Que son ciclos, ¿no? Ta, ta. No, me confundí la notación, nada más. Está bien, gracias. Ok. Bueno, entonces, si queremos chequear que es intercambiable, alcanza con ver que P sigma 1 es igual a P y P sigma 2 es igual a P para este par de permutaciones. Con lo cual hace bien manejable el problema, ¿no? Bueno. Y después lo que vamos a hacer es usar Bonferroni. Digo, después voy a detallar los algoritmos, ¿sí? Bueno, entonces, intercambiabilidad con signos invariantes, una noción introducida por Berman, que dice que un vector x1, xd es invariante por signos si tiene la misma distribución que epsilon1, x1, epsilon d, xd para cualquier d upla de menos unos y unos. Y es invariante por signos e intercambiable si se cumplen las dos cosas. ¿Ok? O sea que este vector tiene una distribución que es la misma para cualquier permutación y cualquier de upla de menos unos y unos. Bueno, también lo podemos expresar en términos de transformaciones lineales, y entonces es invariante por signos intercambiables si P es igual a P compuesto con T a la menos 1, donde las matrices T
tienen entradas más o menos uno en cada fila y en cada columna, y ceros en cualquier otro lugar. Bueno, este grupo, digamos, ya ha sido estudiado, digamos, fuera del ámbito estadístico, y es el grupo de simetrías del cubo de dimensional. Y entonces tiene D factorial por 2 a la D elementos, pero también, como en el caso del grupo simétrico, hay un teorema que dice que se puede generar por 2 elementos. Sin embargo, la demostración del teorema ese no es constructiva, es decir, no exhibe cuáles son esas 2 elementos. Entonces, bueno, lo que sí es fácil es generarlo con 3, donde T1 y T2 son las que corresponden a las permutaciones, y T3 es una matriz diagonal donde tiene un menos 1 y en el resto 1 es en la diagonal. Bueno, entonces en este caso alcanza con probar ahora para probar cómo hacer 3 test, digamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacerlo ligeramente más general, sea D mayor o igual que 2. P una probabilidad en RD y G un grupo multiplicativo de matrices ortogonales en D por D. Y queremos testear si PT menos 1 es igual a P para todo T en G. Bueno, y como queremos ponernos en el marco anterior, vamos a suponer que G se puede generar por K transformaciones lineales, estas ortogonales, y entonces tendríamos que hacer K test, ¿sí? En los dos casos que estudiamos, es K sería 2 o 3. ¿Sí? Bueno, esto ya lo dije. Y bueno, nos quedó por ver si lo podíamos, para el caso intercambiable con signos invariantes, si podíamos exhibir, digamos, 2 elementos en lugar de 3. Bueno, entonces el primer test va a ser un test de distribución libre, que quizás no les fascine, porque voy a partir la muestra en 2, para tener, digamos, 2 muestras independientes. ¿Sí? Pero bueno, tiene la ventaja que va a ser distribución libre. Entonces lo que hago es, tengo la muestra de vectores, y lo parto en 2. En principio, bueno, de cualquier tamaño, pero supónganse que son de igual tamaño. Después voy a generar K direcciones al azar sobre las que voy a proyectar, que se distribuyan uniformemente en la esfera unidad, y ahora prosigo como hacíamos antes con el caso de mirar las proyecciones unidimensionales. ¿Sí? Entonces le voy a llamar F sub H a la distribución del producto interno de X por H. Y F sub H TJ, digamos, cuando apliqué TJ, ¿no? Y el problema ahora es
ver cuando estas distribuciones univariadas son iguales para J desde 1 hasta acá. Perdona, Ricardo, no entendí cómo usabas cada una de las mitad de las muestras. Ahora la vas a ver. Acá. Entonces ahora lo que hago es, considero, proyecto la primera muestra y la segunda muestra sobre las K direcciones. Y ahora voy a hacer un test de dos muestras, ¿sí?, para cada una de las distribuciones empíricas de las muestras proyectadas, ¿sí? Sí, o sea, lo que estoy haciendo es, digamos, en un caso, para una proyecto los datos y para otra proyecto los datos, supónganse, permutados, ¿sí?, de la segunda muestra. Partí en dos para que estos sean independientes y tener un test que sea distribución libre. Bueno, entonces ya uno aplica, digamos, el test de Kolmogorov, o acá podría eventualmente usar otro tipo de test. Yo qué sé, se puede usar Cramer-von Mises, por ejemplo. Y lo que hacemos es simplemente hacer un test en que el nivel, el valor crítico, digamos, el nivel sea alfa dividido K, porque vamos a usar von Ferroni, ¿sí? Y como partimos la muestra en dos, y estas tienen la misma distribución, perdón, este es el adjunto, ¿sí? Todos estos vectores tienen la misma distribución, que es la uniforme en la esfera unidad. Y ahí es donde usamos que las matrices son ortogonales. Y rechazamos la hipótesis cuando al menos una de estos tests lo rechace. Bueno, y entonces esencialmente hemos probado que bajo las hipótesis que tenemos, si además suponemos que P es absolutamente continua para que no tenga problemas con Kolmogorov, entonces el test tiene un nivel que está entre alfa sobre K y alfa bajo la hipótesis nula y es consistente bajo la alternativa. Sí, esto es esencialmente trivial. Okay. ¿Hasta acá bien? Sí. Digo, en el caso de permutaciones, este K es 2, ¿verdad? O sea, estamos partiendo el nivel por 2 nada más. ¿Sí? ¿Alguien me quería preguntar algo? ¿No? No, creo que no. Bueno, pero entonces uno, ¿qué pega le podría dar a esto? ¿Sí? Que uno está diciendo, bueno, está bien, pero me partiste la muestra en dos, ¿sí? Con lo cual, digamos, de alguna manera, me estás perdiendo potencia, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a considerar, digamos, el caso en que en lugar de usar una sola dirección al azar, voy a usar muchas. Y acá me voy a liberar de tener que partir la muestra en dos. Digo, ¿por qué queremos usar más de una dirección al azar?
Bueno, porque si bien esto dice que con una sola dirección al azar, con probabilidad 1, voy a detectar las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Pero entre P y Q, ¿sí? Y en realidad yo lo estoy haciendo entre dos empíricas, ¿sí? Con lo cual uno podría, incluso digamos aún en este caso, encontrar direcciones que no sean demasiado buenas respecto a la potencia, ¿sí? ¿Sí? Donde se vea poca, que la diferencia, digamos, entre P y Q sea poquita, y cuando encima pongamos las empíricas, sea difícil de asegurar que rechazamos la hipótesis. Ok, disculpe. Bueno, entonces, ahora vamos a usar muchas direcciones al azar y ver cómo nos arreglamos. ¿Sí? Lo hacemos, como dije, para aumentar la potencia del test. Y además ahora no vamos a precisar que las matrices sean ortogonales, porque eso lo usábamos para que sea distribución libre. Y el precio es que no es más distribución libre. La otra ventaja es que ya no necesitamos partir la muestra en dos. Y entonces lo que vamos a hacer es el mismo test, pero ahora en lugar de tomar pocas direcciones, vamos a tomar muchas direcciones al azar. Para cada dirección vamos a hacer el test univariado y después vamos a tomar el máximo de ellas. El máximo de los estadísticos. Correcto, máximo de los estadísticos. ¿Pero seguís partiendo la muestra entonces? No, no parto más nada la muestra. ¿Y cómo haces el KS? ¿El KS de qué? Y porque ahora, digamos, no lo parto en dos. Considero este y la permutación. Ah. ¿Sí? Que no, digamos, son independientes. No son independientes. Esa es la diferencia. Claro. Bueno, entonces voy a hacer lo mismo, pero ahora con toda la muestra, ¿verdad? Con la muestra original y con la muestra permutada. J van a ser, bueno, 2 o 3 en los casos que nos estamos involucrados. Y L va a ser un número grande que vamos a ir variando. Bueno, entonces, como N no es más distribución libre, lo que vamos a hacer es, porque, digamos, si uno quisiera tratar de usar Bonferroni o cosas así, si L es grande, esto sería pésimo, ¿verdad? Porque habría que dividir el nivel, digamos, por valor muy grande. Ah, pero Ricardo, perdona, vos no tenés la distribución de tu estadístico en este caso. No, por eso voy a usar el bootstrap. Ah. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es bootstrapear mis vectores, en que voy a generar un número grande B de los valores de mi estadístico. O sea, genero una muestra bootstrap mostrando con reemplazo de la muestra original y genero además L más K direcciones. Calculo el estadístico estrella, o sea, bootstrap. ¿Sí? Tengo después una muestra bootstrap del estadístico y tomo el cuantil 1 menos alfa
de la distribución empírica. Y el hecho que es válido el bootstrap en este caso, sale de resultados previos. O sea que tiene validez. ¿Ok? Bueno, entonces para terminar voy a considerar un par de ejemplos artificiales. Entonces, consideramos una normal multivariada en dimensión D, con media cero y matriz de covarianza, que es una mezcla 1 menos psi sigma 1 más psi sigma 2, donde sigma 1 corresponde a una distribución intercambiable, o sea, esta es la matriz de covarianza sigma 1, y sigma 2 es una matriz de Teplitz, que es esta. ¿Sí? Y bueno, en la simulación elegimos rho igual a 1 medio. Perdón, sigma 2 no es intercambiable, ¿no? No, no. Entonces, si sí es cero, digamos, la distribución es intercambiable y a medida que psi se acerca a 1, nos alejamos de la hipótesis nula, ¿verdad? Y entonces lo que hicimos es considerar la dimensión D de 6 y 10, tamaño muestral 1000 y 5000, número de proyecciones 1, 10, 50 y 100, y fijamos como nivel del test 0,05. Y ahora lo que vamos a hacer es plotear la función de potencia como función de psi. ¿Sí? A medida que psi crece, digamos, el problema es más fácil. ¿Ok? Bueno, y acá lo que tenemos es... Esto es en dimensión 6. Y esto es en dimensión... Sí, perdón, tamaño de muestra 1000 y tamaño de muestra 5000. Y los colores indican la cantidad de proyecciones. Y ven que, bueno, va creciendo con la cantidad de proyecciones. Digamos, con 5000 anda muy bien, digamos. Y empieza a detectar bastante rápido. Pero perdón, Ricardo, ¿no hay un contrapeso a usar muchas proyecciones? Porque... No, porque usamos el bootstrap, ¿no? Es decir, uno va usando, digamos, el... Habría un enorme contrapeso si uno intenta hacer Bonferroni, ¿verdad? Porque se iría al... Porque tiene que dividir por K. Sí. No, pero igual no entiendo, no me da la intuición, porque esto te sugiere que tenés que usar K igual infinito. Bueno, no sé. Y hay una aclaración, ahí pasaba con K500 que se estabilizaba, quedaba igual al azul casi, o sea, llega un momento que el agregar proyecciones no te aumenta la potencia, digamos. Está. Y te aumenta el costo computacional, digamos. Y te aumenta el costo computacional. Está. Bueno, y en este caso de abajo es en dimensión 10, entonces, bueno, las cosas van peor, como era de esperarse. Pero ya, digamos, con N5000 las cosas van bastante bien. Bueno, y la otra es una simulación para el caso de intercambiabilidad más invariancia por signos. De nuevo, las dimensiones ahora son 3, 6 y 10. La media es 0 y la matriz de covarianza es sigma 1, igual que antes. ¿Sí? Cuando rho es 0 es intercambiable
y signo invariante. Pero es independiente, ¿no? ¿Eh? Es independiente cuando rho es cero. Sí, sí. Y consideramos, digamos, 1, 10, 50 y 100 proyecciones, como antes. Y ploteamos esto como función de rho. ¿Sí? Y esto es en dimensión 3, dimensión 6 y dimensión 10. Y por fila son los distintos tamaños de muestra, 200, 500, 1000 y 5000. Perdona, ¿es obvio, Ricardo, que si rho no es cero, no es signo invariante? Uh-huh. Sí. Ah, porque tiene correlación positiva, digamos. Uh-huh. Entonces, si pones menos, te da otra cosa. Está bien. Exacto. Bien. Bueno, después hay unas simulaciones que yo omití, la pueden ver en el paper, está en archive. Y está a consideración y editorial de hace varios meses, donde comparamos con los otros métodos, digamos, que yo mencioné de la bibliografía y nos da muy bien. Entonces, para terminar, voy a hacer algunas conclusiones. Bueno, hemos aplicado la extensión del teorema de Cramer con proyecciones al azar para testear a los dos problemas. Los resultados de las simulaciones nos parecen buenos. Los algoritmos son bastante rápidos y funcionan en dimensión razonablemente alta. Bueno, la otra es que hay varias variantes de estas extensiones. Se pueden usar, digamos, se pueden aplicar al caso, como dije, de datos funcionales multivariados en espacios de Hilbert o en espacios de Banach. En ese caso, en vez de tomar, digamos, el producto interno, uno toma elementos del dual. En el caso infinito dimensional, digamos, ya no tenemos la uniforme en la esfera, pero podemos elegir los elementos al azar usando una medida gaussiana no degenerada. La otra cosa es que hemos probado que los resultados, aún en el caso de intercambiabilidad, son sharp, o sea, son ajustados, no se pueden debilitar. Y acá es algún comentario con algo que después si retomamos con Leonardo y Ransford, que hay un caso que es bastante interesante, que es cuando la distribución es discreta. ¿Sí? En particular, digamos, un caso que interesa mucho es lo que se llama la distribución binomial multivariada. O sea, cada coordenada es binomial, ¿sí? Pero con distintos parámetros. ¿Sí? En ese caso hay un resultado de Jepes, el año 56, que si P es discreta, y está soportada en K puntos, ¿sí? Entonces, digamos, alcanza con mirar una cantidad finita de subespacios que no estén contenidos en el mismo hiperplano. ¿Sí? Y en ese caso sigue valiendo que P es. ¿Sí? El asunto es que K más uno subespacios, en muchos casos cuando uno tiene distribuciones multivariadas binomiales, por ejemplo, ¿sí? Puede ser demasiado. Este,
Y entonces, digamos, lo que hemos hecho es refinar estos resultados de GEPES, ¿sí? Mostrando que en algunos casos, digamos, alcanza con un solo subespacio, ¿sí? Y ahí aplicamos eso a varios problemas que a lo mejor cuenta alguna vez Leonardo, que tienen que ver con, que incluso incluye como aplicación lo que se llama tomografía discreta. Y eso es todo. Bueno. Vamos a aplaudir. Muchas gracias, Ricardo. No sé si tienen preguntas, comentarios, o dejo de compartir. No, para. Ricardo, cuando tú dices que las potencias son buenas, ¿con qué comparas? Bueno, comparamos, que es lo que no exhibí, con los otros dos métodos que mencioné. Con estos de aquí. Con los de... Bob. Con Berman. Sí. Perdón, con... ¿Dónde hay otro? Había un Bob, ¿no? Sí. Un Bob y uno noruego, a lo mejor. Sí, exacto, con ellos dos comparamos. Estaba el test de Genés, creo que era usa cópulas. Sí, y la verdad que nos da muy, muy bien, digamos. No sé si... Bueno, no sé dónde lo tengo eso. Pero... Es de las primeras transparencias. Sí. Antes. Acá, a ver. Acá. Ahí está. Sí, comparamos con Genés y con Ramda, ¿no? Digo. Uh-huh. Sí, comparamos con Genés y con Ricardo. Se me ocurre que en el fondo una cosa que se usa mucho para estudiar distribuciones en el globo de pájaros, y eso es los test de permutaciones sobre valores en la esfera. Y se hacen, por ejemplo, hay test de Kramer-von-Mises, modificaciones, etc. Uh-huh. Tú en un momento dado, cuando usas el bootstrap, tú lo que haces es que regeneras tu muestra a partir, sabiendo que bajo la hipótesis nula, tú tienes una distribución uniforme sobre la esfera, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿no se podría, en lugar de usar como Mirn o más bien que tú usas el supremo de las coordenadas como Mirn, ¿no podrías usar una cosa que fuera global dentro de la esfera, como un Kramer-von-Mises, en, por ejemplo, en polinomio de Gegenbauer, y obtener en ese caso un test de la misma forma del tuyo, ¿no? Es decir, proyectar, etcétera, pero cambiar el porque al final has perdido la distribución free, porque lo que te interesaba de tomar la muestra independiente es que usabas la distribución free de Kolmogorov. Uh-huh. Habiendo perdido eso, uno podría pensar que podría utilizar otra modificación para probar uniformidad en la esfera, ¿verdad? Y, uh-huh. y hacer bootstrap en ese caso y sí. Comparar. Sin duda, sí. Y que eso podría tener, digamos, una versión infinito dimensional, si quieres. Uh-huh. ¿En la esfera? Sí, en la esfera.
Hay los primeros artículos de Ginet, ¿te acuerdas? Que son sobre la uniformidad en la esfera, tienen tienen test de en espacios de Sobolev sobre la esfera, infinito dimensional. Puede ser interesante, pero digo, no sé. Me tenés que enseñar de eso. Podemos intentarlo. Gracias. Muy lindo todo. Bueno. ¿Más preguntas o comentarios? Y yo tengo una pregunta más. Vos cuando haces la hipótesis de que trabajás con dos generadores o tres, la pregunta es, si vos pones cuatro, por ejemplo, ¿te puede quedar independiente? Porque es como de pedirle demasiado. Es decir, ustedes lo plantean genérico, pero la pregunta es si tienen más ejemplos. En principio uno podría tomar más. No, lo único que, bueno, en el caso de... Pero tenés que hacer más comparaciones, ¿verdad? La verdad que no analizamos el hecho de si uno podría mejorar efectivamente tomando más permutaciones, digamos, más generadores, ¿no? Es decir, sobresaturando, digamos, el sistema de generadores, ¿no? No, yo lo que preguntaba es más teórico, ¿no? Como que vos decís, bueno, es invariante por permutación, es casi independiente, no es independiente, pero es casi. Y además le pedís que sea invariante por los signos, entonces le agregás algo más. Digo, si de repente le agregás como más condiciones, entonces caes en la independencia. Simplemente no veo un caso, pero ¿por qué no lo veo? Que no sea independiente. No sé, esas son, digamos, los dos que encontramos, las dos cosas que encontramos. Donde había cierta bibliografía, digamos, es decir, el caso de permutaciones es claro, digamos, sí. Y el otro, digamos, es agregarle que las distribuciones son simétricas, aparte de... Claro. Pero lo que me quedé pensando es, bueno, lo que mal entendí de lo que decíamos, de lo que tú decías, ¿sí? Es decir, nosotros pensando en economizar. En la versión, digamos, a la primera versión, la que es distribución libre, está claro que por la forma que lo hacemos, cuanto menos elementos tomemos, ¿sí? Mejor, ¿verdad? Porque hay que bajar, va a dividir por 2 el nivel en lugar de dividirlo por 18, yo qué sé. ¿Sí? Pero por otro lado, uno podría eventualmente ganar potencia, efectivamente, sí. Si uno en vez de tomar más direcciones, tomara más permutaciones. Y eso la verdad que no lo exploramos. Pero seguramente debería incrementarse, ¿no? La potencia, lo que pasa que, bueno, no de la manera que lo hacemos, ¿no? ¿Sí? Es decir, habría que buscar una manera que no tengamos que dividir el nivel por la cantidad de permutaciones que usamos y buscar una manera más ingeniosa de trabajar con... No sé si... Leo quiere hacer algún comentario al respecto. No, que puede ser una buena idea introducir en test más permutaciones, pasarse el generador, digamos. Uh-huh. Es claro que con el generador alcanza. No probamos agregar más permutaciones en el test, digamos. Bien. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? Me tengo que ir, les pido disculpas, pero quería festejar el excelente recomienzo del seminario. Resultó muy interesante y muy divertido a la vez, así que felicitaciones a Ricardo y a Leonardo. Y disculpas, me tengo que ir, no puedo quedarme más tiempo. Perfecto. Pero disfruté mucho.
Bueno, Enrique, viste que la que viene estamos en ingeniería, ¿no? Es presencial. Vamos a tener un mix. Ah, Vamos bueno, vemos. Bueno, muchas a... gracias, Enrique. Bueno.